Hoy estamos aquí en el marco de un día de huelga general y de movilizaciones en apoyo al pueblo palestino y hemos elegido este lugar emblemático, Carrefour, porque Carrefour es una empresa con capital israelí y bueno, es una de las empresas, en cuanto hay un asentamiento de colonos, lo primero que hace Carrefour es poner una de sus tiendas. Entendemos que no es suficiente con denunciar la situación de apartheid y de genocidio, no es suficiente con salir a la calle. Además, tenemos que tomar medidas efectivas que aíslen al Estado israelí. Y una de las medidas efectivas es el boicot a los productos israelíes. No puede ser, el sionismo no puede salir gratis. Y en ese sentido, la ciudadanía, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que podemos hacer. No pensemos que todo está en manos de los políticos. Nosotros también tenemos capacidad de acción y tenemos que asumir compromisos si realmente nos escandaliza lo que está pasando en Gaza, que es absolutamente escandaloso. Siempre te gustaría que hubiera más gente, pero yo entiendo que es una concentración digna, muy digna, pero lo importante es el mensaje, no solamente las personas que estamos aquí, que estamos bastantes, lo importante es que cale el mensaje, tiene que calar el mensaje de que no podemos apostar, no podemos contribuir con la economía israelí, que no olvidemos que es una economía que usa los recursos para matar, asesinar y conquistar y echar a palestinos de su pueblo y que está llevando a cabo un genocidio. No podemos colaborar con esa economía. Entonces, lo más importante de esa concentración es, sobre todo, la lectura que tiene, que interioricemos la función del boicot y que no podemos consumir en empresas o con capital israelí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No se ve? Las sanciones.